La Contraloría General convocó a una reunión multisectorial a los representantes del Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, Defensoría del Pueblo, entre otros, con la finalidad de analizar los resultados del Operativo de Control Seguridad Ciudadana 2019. En la reunión interinstitucional se plantearon propuestas, medidas y políticas orientadas a reducir la percepción de inseguridad ciudadana que existe en nuestro país. El Contralor General Nelson Schack afirmó que las carencias y limitaciones advertidas en los servicios de seguridad ciudadana que prestan las comisarías y serenazgos tendrán que mejorar en forma efectiva y tangible en el lapso de un año. En la reunión con los representantes del gobierno central, regional y local, se evaluaron en forma conjunta soluciones a corto y mediano plazo que permitan la mejora de los servicios de seguridad ciudadana que se brindan en comisarías y serenazgos. Anunció también que la Contraloría General mantendrá esta práctica y que en julio del 2020 regresará a las mismas comisarías y serenazgos para determinar si se han implementado las medidas correctivas que permitan mejorar la prestación del servicio. Se recomendó que se adopten medidas preventivas y correctivas a las labores del mantenimiento del servicio de arborización, señalización y pintado de las vías en la Plaza Mayor de Tumbes, que es ejecutada por la Municipalidad Provincial de Tumbes. Según el informe de orientación de oficio, se detectó que la entidad contrató como supervisor y coordinador para la ejecución de la actividad a profesionales que no acreditaron requisitos considerados en sus respectivos términos de referencia, lo que no garantiza la calidad de los trabajos proyectados. De otro lado, se identificó que la entidad ha ejecutado partidas sin respetar los proyectos en el expediente técnico. Asimismo, se han ejecutado trabajos de pintado que representan deficiencias, lo que genera el riesgo de no cumplir con los objetivos propuestos y el uso inadecuado de los recursos públicos. Se identificó un perjuicio económico por más de 2 millones de soles por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de las unidades de gestión educativa local UGEL de Morropón y Ayabaca en la región Piura. En la UGEL de Morropón se evidenció que cada una de las fases de la ejecución del gasto en procesamiento del pago de planillas de los periodos 2015 y 2016 se efectuó sin tener la documentación que la sustente. Además, se advirtió la manipulación informática de la base de datos para el pago de haberes de docentes nombrados o contratados, lo que originó depósitos por montos superiores en la cuenta de haberes de determinados profesores. También se ha evidenciado que personal asignado como acompañante de soporte pedagógico durante el año 2015 percibió doble remuneración mensual en determinados meses, pese a que tenía licencia sin goce de haberes en su plaza de origen para ejercer dicho cargo. Por otro lado, en la UGEL Ayabaca, de la revisión de documentos relacionados con el procesamiento del pago de planillas de los periodos 2015 y 2016, se verificó la realización de pagos por encargatura de dirección de instituciones educativas sin contar con la documentación que lo sustente. Además, se efectuaron pagos dobles por concepto de encargatura de dirección de instituciones educativas, así como por concepto de subsidio por luto y sepelio. Luego de los resultados del tercer operativo Vigilamos Contigo la Reconstrucción, la Contraloría General se reunió con los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la Defensoría del Pueblo, entre otros, con la finalidad de adoptar medidas y proponer mejoras a la labor de reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero 2017. El Contralor Nelson Schack precisó que el último cuatrimestre de este año se realizará auditorías específicas a obras concluidas de la reconstrucción que presenten trabajos deficientes, que no se encuentren en uso o funcionamiento o que incumplieron las principales metas, con la finalidad de sancionar a los responsables a nivel administrativo, civil o penal. Cabe resaltar que los trabajos de la reconstrucción con cambios son supervisados por la Contraloría mediante el nuevo enfoque de control concurrente. Se han registrado 13 alertas de control en 14 obras públicas visitadas por los monitores ciudadanos de control en la región Huancavelica, siendo los hechos advertidos más recurrentes la ausencia del residente de obra, falta de señalización, ausencia del cuaderno de obra, el avance ejecutado inferior al programado y la paralización de la obra. Las alertas de control corresponden a las obras visitadas que comprende el mejoramiento de los servicios de salud, creación de escalinatas, mejoramiento y ampliación de los servicios de educación secundaria, mejoramiento de la infraestructura de zonas de esparcimiento, reconstrucción de pistas y veredas, reparación de parques, mejoramiento del camino vecinal, renovación de abastecimientos de agua y del sistema de saneamiento básico, mejoramiento del servicio de centros comunales, así como el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado.
Las obras visitadas por los monitores ciudadanos de control tienen un presupuesto asignado menor a los 10 millones de soles y están ejecutándose en las provincias de Huancavelica, Angaraes, Tayacaja y Acobamba. Actualmente, la Contraloría General cuenta con 91 monitores ciudadanos de control en Huancavelica, quienes realizan veedurías y alertan sobre las deficiencias identificadas en la ejecución de las obras públicas de su comunidad.